¿Qué tranza, chavos? Buenas noches. Ya estamos aquí en un programa más, 21 de febrero 2018. ¡Qué rápido se nos está yendo el año! Ya el segundo mes estamos prácticamente fuera y mi pregunta de todos los programas, ¿cómo van esos propósitos de año nuevo, chavos? ¿Los están cumpliendo? ¿No los están cumpliendo? ¿Qué les está haciendo falta? Y pues mientras yo recibo todos sus comentarios en la caja de comentarios de Spreaker o aquí abajo en la cajita de comentarios de praeradio.com.mx o desde la plataforma digital donde nos estén escuchando, pues permítanme comentarles, chavos, que el día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente romanticón, bonito, guapo, chulo, recoqueto, y pues no es ni más ni menos que el tema del día de hoy se llama volverte a enamorar, ¿no? Chavos, cuando se enamoraron por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez, yo siempre he dicho que el único error del ser humano que puede volver a cometer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las veces que sean necesarias, es volverte a enamorar, chavos. Y a veces, cuando juramos que querían esperar mucho tiempo, pues para volver a sentir ese caché, ese sentimiento bonito, la sensación es abrumadora y un tanto compleja, chavos, ¿sí? Y se empiezan a poner a veces limitantes y a veces no dejamos fluir lo que realmente estás sintiendo en ese momento por una persona. Claro, quería ser independiente, viajar por todo el mundo, conocer a millones de hombres antes de escoger al indicado, pero llegó y no se irá a menos que así lo decidas. Entonces, chavos, el día de hoy vamos a estar hablando de esto, volverte a enamorar. La verdad, el día de hoy este programa es inspiración de la página de internet alextoledo.com. Les recomiendo que ingresen a leer los artículos que acá mi compadre, que no tengo el gusto de conocerlo, que en algún momento pues yo espero pues tener el chance de tenerlo aquí en cabina, y evidentemente, como ya saben, pues experiencias y vivencias de vida que me va dejando este mundo, este camino que nosotros elegimos hacerlo común y corriente, o más corriente que común, ustedes lo deciden. Y chavos, hay veces que no nos valoran, cabrones, hay veces que no nos valoran, y por eso el día de hoy les voy a dejar con esta rola. No había escuchado la versión es de Lil, a esta mujer, ¿cómo se llama? Se me fue por completo el nombre. Se llama Lila Downs y se llama Fallaste Corazón. Regresamos pues aquí a ¿Qué Pedo? 3.0. Les mando un besote, abrazote. Compartan el programa, por favor. No me abandonen. Pues regresamos, no le cambien. David Méndez. ¡Muah! Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías. O imploras cariño, aunque sea por piedad. ¡Échale! ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Que llores
y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero ay, tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero ay, tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en Dark Room, un programa donde sonará el morbo, recomendaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Pues ya de vuelta, mis chavales, espero que ya se conecten directamente al chat el día de hoy. Estamos hablando de volvernos a enamorar, aunque sea del amor, cabrones, pero hay que volvernos a enamorar. Oiga, le quiero mandar un saludo especial, que espero que ya esté dentro del chat, a Luis Maldonado. Permítanme comentarles que este hombrecito está organizando la party del año. Está organizando una velada próximamente para el día, si no mal recuerdo, ahorita les confirmo la fecha porque no me la sé de memoria. A ver, una vez les digo, porque por aquí debo de tener la publicidad. Ok, para el día 24 de marzo en Paradise Club vamos a tener una fiesta que se llama Devil Party, donde vamos a tener sexo en vivo, señores. Entonces, si ustedes son amantes de este tipo de fiestas, pues les tengo una buena noticia, chavos. Pride Radio tiene 15 pases para ustedes, ¿ok? Entre esos 15 pases tenemos 5 pases VIP. ¿En qué consiste el VIP? En que van a poder tener incluso un privado con uno de los strippers, con uno de los gogos. Y la dinámica para que se ganen estos pases, chavos, es que compartan todos los programas que escuchen y puedan en nuestras redes sociales. Lo pueden compartir a través de la página, a través de nuestro Twitter, que es
Pride Radio MX o a través de nuestra página de Facebook, que es Pride Radio México. La condición es que etiqueten, ok, que hagan el hashtag Pride Radio México, o perdón, Pride Radio MX, ok, Pride Radio MX, y pongan, aparte de compartir el programa, yo quiero los boletos para el evento, ok. Entonces los ganadores pues se van a dar a conocer una semana antes del evento, para que pues vayan confirmando la asistencia. Entonces, ya saben, chavos, si quieren pases VIP para este evento, pues mándenos sus hashtags de Pride Radio MX. Yo quiero ir al evento, y por supuesto, quien más programas comparta de la programación de Pride Radio en sus redes sociales con este hashtag, pues se va a llevar los premios, ¿no? Los pases VIP y los pases normales. A ver quién se aplica más, ¿no? Entonces, chavos, ya como para seguir con el tema del día de hoy, platíquenme, o sea, ¿les da miedo enamorarse? ¿No les da miedo enamorarse? Ya han pasado como por el tema del enamoramiento y todo este pedo. Entonces, díganme, o sea, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Buena, mala, más o menos? El día de hoy vamos a estar dando algunos tips, ¿no? Para que ustedes puedan volver a sentir ese sentimiento bonito. Y lo vamos a abarcar en dos partes, ¿no? El volverte a enamorar de tu pareja, ¿no? Y también vamos a tener la parte de volverte a enamorar de alguna persona completamente diferente, pues, con la que andabas. Porque a veces quedamos un poco marcados en ese sentido, ¿no? Entonces, chavos, como les decía, ¿no? ¿Qué se siente? La verdad es que cuando te enamoras, pues todo comienza con un acercamiento, ¿no? Las risas, que a veces pues produce en ti, pues es como padre esa onda. Entonces, quitémonos como las barreras, chavos. Comiencen a hablar otra vez con ese ridículo tontito de bebé, de hermoso, de guapo, ¿no? Chavos, esperen ansioso los mensajes y llamadas. Sientan que necesitan seguir justamente compartiendo todo y conociendo cada vez más, y entonces a veces pasa esa parte. Si no nos damos la oportunidad de enamorarnos, si tenemos miedo a sufrir por lo que ya nos hizo sufrir el güey con el que anduvimos en algún momento, o el güey con el que salíamos que no se concretó nada, pues a veces, como dicen, lo que no nos mata nos hace más fuertes, pero desafortunadamente cuando llega a pasar eso, pues nos cerramos muchísimas puertas. Y quién dice que si no le damos la oportunidad a ese chavo, a esa chava, a esa persona con la cual, la cual nos está echando el can, no puede ser el amor de nuestra vida, cara. Y a veces nos limitamos o no nos damos el chance de conocer a personas que van transitando y transcurriendo por nuestra vida, pues a lo largo de la vida. Entonces, chavos, vuélvanse a enamorar, ¿no? Vuelvan a darse ese chance. O sea, si ya la relación anterior funcionó, no funcionó, duró lo que tuvo que haber durado, la verdad es que eso no significa que debemos limitarnos, ¿no? El primer beso, chavos, es una especie de fuegos artificiales, ¿no? A veces que rodean el lugar donde en ese momento estás parado, ¿no? O acostado, que quién sabe, ¿no? Chavo, dejen de pensar, ¿ok? Y tu corazón en automático va a volver a bombear sangre, ¿no? Con la intensidad de antes. Chavos, están vivos. Si eso pasa, excelente. La verdad es, ese mal amor solo fue un tropiezo en tu camino. Pero chavos, estén listos para volver a sentir todo lo que quieran sentir, dense la oportunidad. Chavos, las salidas, los encuentros, todo es mágico, o sea, solamente basta con que se den la oportunidad de que eso fluya. El que te tome de la mano por la calle y te haga sentir seguro, que te haga sentir que no estás solo, es más que nunca fascinante el saber que nuevamente pues puedas tener una persona a tu lado. Chavos, recuerden que el volver